El presidente Jair Bolsonaro llegó al poder en Brasil ofreciendo una nueva forma de gobernar y abordar los problemas del país, con énfasis en la economía y la seguridad pública. Casi un año después de iniciar su presidencia, Bolsonaro cuenta entre sus éxitos la reciente aprobación de las reformas de la seguridad social, estimadas en 800 mil millones de reales, o sea 195 mil millones de dólares, para la próxima década. Una reducción del 22% en la delincuencia, la generación de 160.000 nuevos empleos y la conclusión de un nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea a través del Mercosur. Brasil ha tratado de reducir la propiedad estatal mediante la privatización de empresas estatales y la concesión de licitaciones a empresas privadas. Y en solo seis meses, el país recibió alrededor de 28 mil millones de dólares en inversión extranjera. El gobierno elevó recientemente el pronóstico del crecimiento del PIB del país al 0,9%. Inició un nuevo programa para estimular la creación de empleo para los jóvenes de 18 a 29 años, con el objetivo de crear 4 millones de nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, Bolsonaro tiene algunos problemas internos en su Partido Social Liberal, incluyendo discusiones con parlamentarios disidentes que se oponen a sus acciones. Recientemente, en medio de una investigación de corrupción, pidió al jefe del Partido Social Liberal que aclarara cómo se están gastando los fondos del partido. Y como su pedido fue rechazado, Bolsonaro anunció el 12 de noviembre que dejaría el partido y fundaría uno nuevo. El gobierno de Bolsonaro busca ampliar la relación de Brasil con Estados Unidos. En marzo, tras una reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, Bolsonaro anunció nuevas medidas destinadas a fortalecer la relación entre los dos países. Y en las medidas se incluyen un programa de exención de visado para los estadounidenses que deseen visitar Brasil la autorización para que Estados Unidos utilice el Centro de Lanzamiento de Satélites Alcántara y la compra de 150 millones de litros adicionales de etanol estadounidense libre de aranceles. También se está negociando un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Ahora vemos cuáles son las prioridades que tiene esta nueva presidencia. Bolsonaro dijo durante su campaña presidencial de 2018 que la transparencia en el gasto público sería una de las prioridades en su gobierno, además de las inversiones en educación, Bolsonaro ha buscado la transparencia en su gestión. El ministro de Educación, Abraham Weintraub, dijo en una entrevista exclusiva en la edición de inglés de La Gran Época que el Ministerio de Educación ha tratado de ser lo más abierto posible en cuanto a las decisiones y la divulgación de los gastos mediante el uso de datos y el uso de criterios objetivos. El ministro dijo: Estamos tratando de mejorar el funcionamiento del Ministerio para que podamos proporcionar a la sociedad una educación de mejor calidad a través de la gestión, la eficiencia, la rendición de cuentas y la transparencia en todas nuestras acciones. Recientemente, el presidente Bolsonaro y el ministro de Economía, Paulo Guedes, presentaron al Congreso Nacional sus propuestas económicas relacionadas con el Plan Más Brasil, que incluyen, en primer lugar, la creación de un nuevo Consejo Fiscal para mejorar la distribución del dinero público a los estados y municipios de todo el país. En segundo lugar, la revisión de todos los fondos públicos del Gobierno para liberar más fondos y reducir así la deuda pública federal y destinar parte de este dinero a la reducción de la pobreza. Y en tercer lugar, poder para declarar una emergencia fiscal. Esta es una propuesta que buscará reducir el gasto obligatorio mediante la aplicación automática de medidas de austeridad, una vez que se alcancen ciertos límites de gasto. La politóloga Nerea Ramírez García afirmó que la aprobación de la reforma de la Seguridad Social fue un gran logro para Bolsonaro, ya que acelerará la mejora de la economía brasileña. Sin embargo, su salida del Partido Social Liberal es una medida arriesgada que podría erosionar las relaciones de su gobierno con el Congreso Nacional. Jorge Saberulla, profesor de ciencias políticas de la Universidad Federal de Pernambuco. Dijo que además del desarrollo económico, este nuevo gobierno también se ha destacado por la ausencia de escándalos de corrupción. Él dijo que, a diferencia de los gobiernos anteriores, el gobierno actual está llegando a su undécimo mes de gestión sin ningún escándalo de corrupción. Y además de ser bueno para el país, satisface una demanda de la población que desde hace mucho tiempo venía reclamando una política más honesta y transparente. Y este fue nuestro episodio de hoy. ¿Qué piensas de este nuevo gobierno en Brasil? ¿Confías en la propuesta de Bolsonaro que hasta ahora parece haber marcado una gran diferencia con los gobiernos anteriores? Déjanos tus comentarios debajo del vídeo. Muchas gracias por acompañarnos y si quieres puedes compartirlo con tus amigos y visitarnos en nuestras redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo episodio.